Muy buenas tardes a todos, amigos y amigas del canal Rufino, que os acercáis a este directo de Twitch. Bienvenido, como siempre, Niet72, que es uno de mis más fieles escuderos. Bueno, como esto de las retransmisiones en Twitch no acaba más que de comenzar, todavía sigo trasteando y enredando para tratar de que esto sea cada vez un poquito mejor, si es posible. Entonces, ahora mismo estoy en la fase de poder capturar vamos a ver si puedo, si me deja o no me deja capturar mi ventana del mapa, del Little Nap Map, que lo tengo aquí abierto, pero que no sé por qué motivo se me ha desconfigurado todo esto. Voy a tener que hacer. Voy a tener que hacer un pequeño. No acaba de saltar el aviso de update para la Cessna de Airfoils. Hombre, o sea que podemos subir de categoría nuestra Cessna. Pues bueno, es una buena avioneta. Siempre lo he dicho, para mí es una de las mejores avionetas que hay, aunque es una Cessna y es un avión un poquito lento. No cabe duda de que todas las cosas que le han ido implementando a ese avión, pues consiguen una inmersión excelente, por lo menos desde mi punto de vista, tanto en el vuelo como en todo lo que hay que hacer con el avión para mantenerlo y llevarlo un poquito al día, ¿no? Que eso también forma parte un poco de la inmersión y de la realidad que queramos obtener de este juego, ¿no? Del X-Plane. Bueno, vamos a ver si puedo meter una captura de pantalla y me deja. Vamos a ver un segundito. No, esta no es. Esta no es, esto no es lo que quiero. Vamos a ver, quitamos. Estoy trasteando para que se pueda ver aquí lo que yo quiero que veáis ahora mismo, que es no es otra cosa que esto. Vale. Bien, ahora sí. Bien, este es el vuelo que voy a hacer en el X, en el FS Economy, perdón. FS Economy, que está un pelín olvidado y que os voy a poner aquí un momentito, simplemente para que veáis cómo entrando en el FS Economy, yo he buscado por el tipo de avión que yo tengo, que me apetecía volar en este momento, que era la Beechcraft 1900, he buscado en el buscador, este de aquí abajo, dándole aquí a Rentable y buscando con. Buscando a través de un modelo concreto, ¿no? La Beechcraft 1900. ¿De acuerdo? Bien, ahí le he dado y me han salido una serie de opciones de las cuales yo he elegido este aeropuerto, que es el Eco Delta Hotel Lima, y aquí me sale un vuelo que a mí me interesa de 16 pasajeros y 160 millas. No es un viaje demasiado largo. Son 16 pasajeros y sacaremos una rentabilidad bastante buena. Si consiguiéramos hacer más vuelos en un sentido y en otro, entre estos dos aeropuertos, probablemente lograríamos todavía una rentabilidad mayor. Pero bueno, esa es otra película. Vamos a elegir el vuelo, lo vamos a poner en aquí en los seleccionados para que vaya a My Flight, a mis vuelos, y también bloqueamos la Beechcraft 1900 Rent Dry.
Correcto. Ahora me voy a My Flight y en My Flight tengo el vuelo, tengo la avioneta y tengo un 34% en este momento de combustible, que creo que es más que suficiente. Yo creo que no voy a poner más combustible. Lo voy a dejar así como está. Son, hemos dicho, 160 millas para este avión. No necesita mucho más. Bien, una vez que habéis visto cómo elijo el vuelo, vamos a retirar esto de aquí y vamos a iniciar los preparativos. Bueno, os voy a poner también aquí para que veáis el vuelo que voy a realizar concretamente es este, que va, como hemos dicho, desde el aeropuerto alemán de Lübeck, que es el Eco Delta Hotel Lima, y nos vamos a dirigir hacia el nordeste. Vamos a bordear prácticamente toda la costa norte alemana y nos vamos a ir a esta pequeña isla que está aquí, que es la isla de Bornholm. Y en esta isla de Bornholm, pues vamos a ir al aeropuerto de Bornholm, que es el Eco, aquí lo tenéis, Eco Kilo Romeo November. Bien, ese es el vuelo que hemos preparado, ese es el vuelo que cargaremos ahora en nuestro navegador. En principio voy a hacer, como me gusta a mí, una mezcla entre VFR, en vuelo visual, no demasiada altura, pero utilizando, por ejemplo, aquí a la llegada, el localizador. Me voy a servir de este board y voy a utilizar el localizador de la pista 29 de Bornholm para hacer un aterrizaje guiado por ILS. Bien, pues sin más preámbulos, no me enrollo más, la intención de estas explicaciones es que a la gente se le vaya quitando un poquito el miedo del FS Economy, sobre todo a los nuevos, y voléis FS Economy porque os vais a divertir mucho. Os vais a divertir un montón. Entonces, yo os aconsejo. Esto es una cosa que vais a, evidentemente, vais a ir descubriendo poco a poco, pero es divertido. Lo vais a pasar muy bien configurando esos trabajos en FS Economy, que al final se convierten en pequeñas aventuras, ¿no? Porque hay que buscar un poco cuál es el mejor vuelo, cuál es el avión que nos gusta, cuál es el viaje más rentable, a ver si puedo meter más pasajeros, menos, el combustible, en fin, nos da para una serie de opciones. Tenemos que elegir entre una serie de opciones y eso nos va a exigir, por decirlo de alguna manera, un poquito de dedicación, ¿no? Vaya, acabo de liarla porque no era esto lo que quería hacer. Bueno, mientras yo os cuento cosas aquí, estoy tratando de poner bien todo esto que tengo aquí para que vosotros podáis ver lo que yo veo en un sitio, vosotros lo podéis ver en pantalla. Yo lo estoy viendo en una pantalla adicional que tengo aquí, pero quiero que cuando yo lo vea y lo consulte, vosotros también podáis verlo. Vamos a ver si ahora configuro para que esa captura de ventana me salga donde yo quiero. Vamos a ver, captura de ventana. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí, ahora sí. Bien, ahora
Ahora se verá y se ocultará cuando yo quiera. Bueno, he de deciros que el chat que vosotros estáis viendo aquí en la encima de la webcam lo acabo de poner y bueno, yo lo veo muy muy mal, lo veo muy pequeño, me cuesta leerlo porque lo tengo un poquito lejos y mi visión a larga distancia en esta zona pues no es buena. Además, ya veis, tengo que girar la cabeza. No sé cómo haré esto. No sé cómo haré. Bueno, me dice que no se ve nada, que tienes el little map en medio de la pantalla. No hemos visto nada con tantas pantallas. Sí, la verdad es que al final no es fácil, ¿eh? Porque aquí hay que manejar, tal como a mí me gusta hacerlo, tengo que manejar varias cosas. Tengo que manejar ese chat para que aparezca y desaparezca y no moleste. Tengo que poner el Little Nap Map. Tengo que poner la otra pantallita para que veáis el... Que no sé al final, parece que no habéis visto cómo he elegido mi vuelo, ¿no? Bueno, como ya hay un vídeo por ahí en el que lo explico, pues bueno, os remito a ese vídeo, ¿no? ¿Cómo planifico yo un vuelo con el FS Economy? Todo esto viene a colación de algún comentario que he visto ahí en el Discord y que parece que hay alguno con cierta dificultad para entender cómo funciona la configuración de los vuelos, ¿no? Bueno, pues si tenéis cualquier duda, como digo siempre, preguntad. Aquí seguro que va a haber alguien siempre dispuesto a aclararos ese tema. Vamos con ello. Entonces, vamos con ello. Un momentito. Vamos a ver. Son muchas cosas aquí. Son muchas cosas aquí. Bueno, creo que el directo va bien. Vale, quita el Little Nap Map. Bueno, pues como os digo, sí, quito el Little Nap Map. Ya está quitado. Vamos a empezar con el encendido del avión. Así que vamos a ello. Baterías y alternador. A ver, yo sigo la secuencia que tengo en mi panel, ¿eh? No lo hago aquí a mano. Sigo la secuencia de mi panel que refleja bastante bien lo que yo tengo en... Vamos a mover un poco. Mezcla. Paso. Potencia. Y vamos a darle al encendido. Yo tengo una ruletita. Aquí se encendería de otra manera. Ya lo haremos algún día para que lo veáis, aunque también hay muy buenos vídeos que explican todo esto. Aquí, en este caso, la configuración que yo tengo de panel lo que hace es encender los dos motores a la vez. En realidad, este avión, lógicamente, primero habría que encender un motor y luego el otro. Algún día lo podemos hacer. Puedo hacer aquí, no hay ningún problema, pero bueno, el motivo por el cual yo hago esto así es porque mis paneles de SciTech pues me dan la posibilidad de hacerlo de manera más automatizada, más sencilla para mí, y me evito un montón de pasos y de cosas que hay que hacer ahí. Es por comodidad, sin más, para que lo entendáis. Bueno, pues aquí estamos en el lío, así que vamos a poner las aviónicas, tubo de pitot, luces de navegación, luces del panel, y vamos a encender las de taxi también porque vamos a dirigirnos en un momentito. Bueno, ahora veis aquí que
En mis plugins abro el FS Economy, le doy al login, me logueo y ya me ha cargado ese vuelo que yo había elegido en la página de FS Economy, y ahí tengo mis 16 pasajeros que van a ir desde este aeropuerto en el que nos encontramos ahora, que es el de Lübeck, hasta el destino en la isla de Bornholm, que está más al nordeste y que, por cierto, es una isla que pertenece a Dinamarca, no sé si lo he dicho. Bueno, una vez cargado esto, nos vamos a ver cómo me representa a mí este aeropuerto. La salida tiene que ser según el viento. Bueno, el viento tampoco es que sea demasiado fuerte hoy. Son dos nudos. Y tenemos que ir a la 07, así que nos vamos poquito a poco. A ver cómo salgo yo de aquí, porque esta plataforma es un pelín rara. Así que vamos a ver. Vamos allá. Creo que tengo el freno quitado, ¿no? Sí, vale. Bueno, pues nada, os lo dicho. Nos vamos por este tramito de hierba. Perdón, no se acaba de ir este picor de garganta nunca. Esto empieza a resultar un poco cansino ya. Bueno, ahora en un momentito miraré el chat otra vez, ¿eh? No puedo hacer tantas cosas a la vez. Vamos a seguir por aquí. Este aeropuerto de Lübeck no es que sea ninguna virguería, pero tampoco está mal. Ya veis que tiene algunos aviones estáticos aquí. En fin, alguna cosita lleva. Vamos a ir poco a poco acercándonos. Voy a irme al acceso establecido para la salida. Está 07 y aquí nos vamos a quedar en el punto de espera un momentito. Bien, punto de espera. Quietos ahí. Vamos a quitar este mapa para que no nos estorbe. Y aquí ya vamos a hacer los cambios pertinentes. Quitamos las luces de taxi y ponemos landing y estrobos. Tengo la fuel pump puesta. Vamos a poner mezcla rica. Paso de la hélice alto. No viene nadie. Así que poquito a poco nos vamos a ir. Vamos a ver si tengo ya centrada la brújula. Sí. Todo bien, así que vámonos a la 07, como digo. Aquí con mucha suavidad vamos a entrar.
última comprobación. Última comprobación que suelo hacer es esta. Volver al economy y mirar esto. Está bien, está correcto. Bueno, estamos con el vuelo en ruta. Repasamos. Departing. Bien, vale. Un momento porque... Vale, ahora sí, start. Vale, ya está el vuelo preparado para... Claro, estaba consultando el... Estaba consultando la página del economy y no me daba ningún resultado porque no lo había refrescado. Vale, bueno, ya sabía yo que algo se me iba a olvidar. Flight plan, no lo he cargado. Y el flight plan que tengo es Eco Delta Hotel Lima. Aquí está. Este es... Bien, me da un mensaje ahí de que no coincide los IRAC del X-Plane con los del Little Nav Map. En fin, otra historieta más que ya comentaremos. Bien, iniciamos el despegue. Anemómetro vivo. Y rotamos. Bien, ya estamos en el aire. Estamos en el aire. Vamos a subir el tren de aterrizaje ya. Ahí estamos. De ascenso cómoda y vamos a ponernos, vamos directos al punto Roxen, que es donde aquí ahora nos situaremos a aquí a 3500 más o menos. No hace falta subir mucho más. Una altitud de seguridad. Seguramente no me he estudiado los procedimientos de salida aquí, ni mucho menos. Pero bueno, estoy ahora mismo, para que os hagáis una idea, por la senda que marca el ILS de la 25. O sea, estoy saliendo cara al viento. Nos dirigiremos al punto Roxen y desde ahí, aquí lo tenéis, desde ahí vamos a, estamos a 4 millas y media, y desde ahí cambiaremos a rumbo 058. Bien. Ahora sí, ahora vamos a mirar a ver cómo está el chat, si hay algo nuevo. Vale. Bien. Sí, si quitas el Little, bien. Sí, sí, que ya lo sé. Que el problema es que, ya os digo, estoy trabajando aquí como Nacho Cano con 7 teclados. Y es mucho bacalao para uno que empieza.
Bien, no hemos visto nada. Vale, pues el problema de mucha gente a la hora de hacer el, lo voy a repetir, porque aquí, bueno, el vuelo ahora mismo pues tampoco es que tenga ningún misterio. Voy a explicar otra vez cómo hago el. Esto ya sé que los expertos, pues ya lo sabéis hacer, ¿eh? El problema es el que empieza, como siempre, que a veces preguntamos cosas y no tenemos quien nos eche una mano. Vale. Bueno, pues para esos, para que no se desanimen, aquí tenéis. Yo os voy a enseñar la secuencia con la que yo suelo trabajar, ¿vale? Yo lo que hago es buscar un determinado avión, para lo cual utilizo estos Search Airports. Como su propio nombre indica, es el buscador de aeropuertos, pero también tiene la opción de buscar por aviones. Yo busco un avión determinado, el avión con el que quiero volar en este momento, con el que me apetece. Bueno, pues yo he planificado este vuelo con la Beechcraft 1900D, ¿vale? Aquí está. Ya está. Ahora le doy al Go a esta letra, a esta tecla que hay aquí, perdón, y aquí me salen pues todas las, bueno, una serie de posibilidades que hay para elegir este avión en concreto. ¿En qué aeropuertos está? Bien, no sé si son todas o solo son algunas de las posibilidades. Yo diría que a veces falta alguna. No sé por qué, pero yo creo que no la representa todas. Me da la impresión, ¿eh? Tampoco me atrevo a afirmar nada, que luego aquí ya sabemos todos que algunos saltan a degüello. Bueno, a lo que estamos. Una vez que sé el avión con el que quiero volar y más o menos me apetece volar en una zona, pues la busco. Yo ahora mismo estoy en la zona de Europa, pues suelo buscar en aeropuertos alemanes, suizos, franceses, en fin. ¿Por qué? Pues porque estoy buscando volar en unas determinadas condiciones, en unos determinados escenarios, etcétera, etcétera. Aquí elegiría el vuelo. Vamos a poner este, Colonia, ¿vale? Le doy aquí. Y aquí ya me pone en ese aeropuerto de Colonia cuántos vuelos puedo, cuántos trabajos, perdón, puedo coger. Todos estos que están en verde, por ejemplo, aquí, fijaros, tenemos desde este aeropuerto de Colonia hasta el de Zúrich. Tengo aquí un montón de gente. Todos son pasajeros sueltos, como veis, pone un 1, son pasajeros sueltos. Aquí, por ejemplo, hay otro vuelo en el que hay dos pasajeros juntos, pero también existen posibilidades de que haya grupos más grandes de personas. Aquí ahora mismo tenemos una de 16 pasajeros que va desde Colonia hasta Elde. En Holanda son 137 millas y son 16 pasajeros. Bien, pues podríamos coger una de esas. Esas son, todo esto son posibilidades de vuelos. Una vez hemos cogido lo que queremos, lo clicamos aquí y lo que hacemos es que lo seleccionamos para que nos ponga en. Nos lo ponga, perdón, en My Flight, en mis vuelos. Una vez hecho eso, automáticamente tendré que ir a elegir ese avión con el que yo estoy interesado en volar. Pero bueno, también existe la posibilidad de que alguien decida coger otro. Diga, hombre, pues mira, si hay aquí una Comanche de A2A, pues me apetece, porque estoy en prepar. Bueno, pues mira, ahí tienes una. O me apetece la Socata TBM 850, ¿vale? Pues muy bien. Bueno, esta no la podríamos rentar, mira, porque ya aquí se ve que no es
alquilable. Las alquilables son las que están aquí en azul. Esas son las que podemos elegir. Aquí tengo, por ejemplo, la Kinner 350. Tengo la Debonair. Tengo un Aviat. Tengo un Antonov. Otro Antonov. En fin. Elegir. Una vez elegido el avión y elegido el vuelo, me voy a... aquí, a esta pestañita donde pone My Flight, mis vuelos. Y aquí aparecerá el vuelo que yo he elegido. En este caso, yo he elegido el de Lübeck, el de Blankensee, Lübeck, hasta Bornholm, aeropuerto de Ron. 16 pasajeros, aquí lo tenéis. ¿Con qué avión? Con este, con el Beechcraft 1900, que en este momento ya nos dice que está volando. Y este vuelo está en ruta, es decir, ya el vuelo está iniciado. ¿De acuerdo? Bueno, y una vez dicho esto, ya me puedo salir y quitar esto de aquí. Con esto lo que hago es aclarar un poco las pequeñas dudas que puede tener alguno por ahí, porque estoy viendo que algunos bueno, algunos han entrado en el grupo de Xplane en español, pero no controlan muy bien el tema de FS Economy y al parecer no se atreven a preguntar. No tengáis ninguna duda en hacer todas las preguntas que queráis. Puede ocurrir que en ese momento no haya nadie que os la pueda contestar, pero si no es en ese momento, ya os la contestarán en otro. Insistir. Si no hay uno, hay otro. Bueno, me preguntan si he activado el GPS. Pues mira, como estaba explicando otras cosas, no he activado el GPS. Y ahora mismo, pues me he alejado un pelín de la ruta. Un pelín son unas millas hacia el este. Pero como es prácticamente una línea recta, no tengo demasiado problema. Ahora lo que voy a hacer es... Fijaros cómo me he alejado un poco. Si vemos el Little Nav Map, lo vamos a ver un poquito mejor. Me he alejado un pelín de la ruta. Aquí lo vamos a ver. Ahí está, ¿veis? La ruta está ahí en color rosa y yo me he ido un poco. Vale, vamos a corregir esto ahora mismo. Bajamos el mapa y lo quitamos. Y esto lo vamos a guardar. Ahora, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo. Le damos, fijaros ahí donde pone VLOC. Ahora pone GPS. Y ahora en mi teclado aquí le daré al botón de navegación y el avión ya va a buscar. Ya está girando para ir a la ruta establecida en el navegador. Bien, ya está. Como veo que la emisión debe ser bastante buena, porque el amigo Niet lo ha visto y a este no se le escapa una, macho. Es un monstruo el Niet. Ese sí que tiene visión rayos X. Bueno, gracias por el aviso, Tony. Que aquí explicando una cosa y otra al final no sabes muy bien de qué va el tema. Bueno, vamos a ascender un poquito más. Vamos a ir a 5.000, por ejemplo. No, 4.500. Vamos a ir a 4.500. Vamos a ir a 4.500. Vamos allá. 4.500 velocidad de ascenso.
1200 pies por minuto. Vamos a bajar un pelín la mezcla, poquito, un poco el paso. Reducimos potencia. Vale. Nos fijamos ahora en estos relojitos. Y a medida que vayamos subiendo y alcancemos el crucero que quiero, voy a bajar un poquito el paso de todas maneras, ¿eh? Bien, otra cosa, otro detalle. He ascendido con la bomba de combustible encendida, por si acaso, pero ya la tenía que haber quitado, la acabo de quitar ahora. Bien, seguimos ascendiendo. Como ascendemos a un régimen un poco elevado, pues hemos bajado la velocidad aquí a 160 millas. Nudos, perdón. 160 nudos. Ostras. Que queroseno no veo que haya mucho, no. Mira, vamos a ver. Esto tiene dos depósitos enormes. Estoy en amarillo, efectivamente, pero tengo de sobra para llegar donde quiero llegar ahora. No, son 160 millas y bueno, me sobra. La intención es cargar allí cuando cobre. Aunque ya sabéis, hay infinidad de posibilidades, ¿eh? Lo lógico en viajes un poquito más largos que este es comprobar que allá donde vamos hay combustible para nuestro avión y dos, cargar siempre combustible por si acaso. Bueno, increíblemente lo veo y no me lo creo. Tony, fíjate aquí, 55 FPS. Esto, de verdad, no hay Dios que lo entienda. Hay veces que esto se vuelve loco, se va para arriba, otras que se cae como que da risa. Bueno, me dice Niet que si quiere. Que si quiero me pasa del suyo. Nos ha jodido. Claro que quiero, no voy a querer. Sí, sí. Yo sí que quiero de tu queroseno. Que con tu queroseno en la mitad del tiempo estoy yo en el destino ya. Bueno, estamos ya a 4.500, así que vamos a reducir. Vamos a ver si os pongo. Esto es. Vamos a reducir la mezcla. Veis que el fuel flow que está aquí va bajando. Voy a reducir. Ahora voy a reducir el paso. Voy a poner aquí para que veáis. Reduzco el paso. Y también va cayendo aquí las cifras en el propeller. Y ahora ya bajo la potencia. Baja automáticamente el torque, también baja evidentemente el fuel flow. Bueno, voy a subir un pelín más. Voy a subir un poquito más la potencia para alcanzar los 180. Bien, ahí lo dejo. 180, estamos llegando, sí. llegaremos, sí. Bueno, vamos a ver qué ve el copiloto desde su asiento, vamos a ver qué es lo que ve este tío aquí, vamos a ver qué es lo que ve. Bueno, ahí veis, una llanura, estamos en el norte de Alemania. Son llanuras
grandes. Ahora mismo no sabría deciros si estamos sobrevolando Alemania o estamos ya en Holanda, no lo tengo muy claro. Y el, vamos a ver el OpenStreetMap si me da algún dato más. Pues no. Pues no, pues no, pues no. No, creo que ahora estamos todavía en Alemania. Sí, todos los indicativos de aquí son Ecodelta. Sí. Nada, todo esto es la península norte de la parte norte de Alemania, la parte de la costa. Estaba mirando a ver si con otro tipo de mapa me lo representaba de otra manera, pero bueno, veo que tampoco el mapa político tampoco tiene excesivo interés en el Little Nav Map porque no está pensado para eso. Para eso hay que consultar otro tipo de cartografías. Bien, ahora nos dirigimos. Estoy mirando a ver si veo alguna ciudad conocida o nombrada por aquí, por la zona en la que estamos volando, y la verdad no veo ninguna población que sea que me suene. Lo que sí es aquí una zona que también vamos a ver una vista exterior. Bueno, mirar, está lloviendo. Todas estas lagunas que hay al lado del mar, al parecer, hombre, evidentemente son lagunas saladas, pero por lo que intuyo, aquí hay algunas zonas en las que se dedican a la producción o la recogida de sal, o sea, hay salinas por aquí. Esas salinas están, según el mapa, parece ser situadas en este área de aquí, que vamos a sobrevolar ahora en breve. Y esta zona, esta especie de laguna, esta sí tiene salida ahí al fondo. Sin embargo, estas están prácticamente cerradas. Aquí me parece, me da la impresión de que hay un pequeñísimo paso. Esta península, según marca el Little Nav Map, me está dando el dato de que hay un puente, una especie de puente aquí entre las marismas estas. Y ahí el agua pasa de un lado a otro. El agua pasa de un lado a otro, pero se queda en otra laguna, o sea que bien, algún problema de escenario, como siempre. Las dichosas librerías. Aprovecho la ocasión. Sí, está lloviendo, está cayendo una buena. Hablando, como os decía, hablando de librerías, aprovecho la ocasión ahora de que creo que anda por aquí el colega Íñigo de PDI Sims. Por cierto, aprovecho también la ocasión, ya que no se me olvide, de recomendaros la página de PDI Sims, en la que tenéis muy bonitos vuelos. Os adelanto que Íñigo está trabajando en la construcción del aeropuerto de Vitoria, aquí en el País Vasco. Y
A ver, un momentito. Me dice Juan Muñoz que está viendo el directo, pero por alguna razón no me salen los mensajes en el chat. Un saludo, abrazo. Vaya, pues no sé por qué. Porque creo que creo que el chat estaba funcionando bien. Por lo menos Niet Tony está chateando aquí conmigo. Bueno, puede que haya algún problema y es por eso que no entres el resto de la gente. Vamos a ver, voy a echar un vistazo a ver qué pasa con el chat. Pues el chat teóricamente está funcionando bien. Niet está chateando conmigo. Ahora, Juan, vale, bien, bien, vale. Ahora acabo de ver que Juan ha entrado también. Vale, perfecto. Bueno, sigo con mi speech. El tema de apoyar a gente como Íñigo, por ejemplo, o otros que hay por ahí, que hacen este tipo de trabajos, yo creo que es un gran detalle que podamos apoyarles en la medida de nuestras posibilidades. Ya sé que aquí nadie anda boyante, pero si se les puede apoyar de alguna manera, me refiero a económica, evidentemente, porque moralmente están apoyadísimos, pero apoyarles económicamente, porque todo ese trabajo que hacen luego lo ponen a disposición de los compañeros. No es el primero que hace un aeropuerto y nos lo pone aquí para que lo podamos utilizar todos, y eso tiene muchas horas de trabajo, y ese trabajo, pues bueno, el trabajo, no sé si el trabajo vale dinero, pero el tiempo que se emplea en ese trabajo sí. Con el tiempo es con el que hacemos cosas, aunque también es verdad que hay gente que tiene mucho tiempo y no hace nada. Pero bueno, el trabajo de Íñigo, como digo, es muy bueno, es de muy alta calidad. Y os invito a que entréis en la página, en el canal de PDI Sims, que además de vuelos que tiene Íñigo grabados, pues probablemente os iréis enterando de alguna novedad con respecto a esos avances que está haciendo en el aeropuerto de Vitoria. Por otra parte, los que seguís el Discord, Íñigo ha abierto un canal también para mantenernos informados acerca de todo este trabajo que está haciendo, cosa que hay que agradecerle. Gracias, Íñigo, porque estás haciendo un curro excelente. Bueno, ya que estoy con las recomendaciones, os voy a recomendar también a todos, todos los nuevos que estáis viendo ahora, o sea, estáis introduciéndoos en este mundillo. Aquí en el grupo hay gente, bueno, aparte de la página de Xplay en español de Benjamín, que es un fenómeno y tiene muchísima información que os viene bien a todos, pues hay otra serie de compañeros que también hacen vídeos sobre vuelos. Y os quiero recomendar el de Iker, que le mando un saludo desde aquí, y que tiene un montón de vídeos sobre este ya, sobre aviones grandes. Casi todos los vídeos son sobre aviones grandes. Yo he de reconocer que no entiendo ni papa de esos aviones, no me he metido nunca a programar un FMC ni cosas de esas, no sé muy bien cómo va ese tema. Pero no descarto la posibilidad nunca de poder aprender a manejar un avión de esos. Estoy seguro de que cualquiera de estos que os estoy nombrando, Iker, Íñigo, gente que vuela aviones grandes, no tiene ningún problema en enseñarnos. Y os invito a que veáis el canal de Iker, porque tiene unos videazos impresionantes en ese campo concreto de los vuelos largos, ¿no? De los vuelos grandes. Hombre, todos conocemos a los grandes gurús de esto, a Raigan, en fin, Manu Cizú. Hay mucha gente, ¿no? Que tiene vídeos muy buenos sobre
aviones grandes. Pero, hombre, tenemos aquí en el grupo gente que tiene trabajos muy, muy buenos a ese nivel. Entonces, os invito a que entréis, a que busquéis un poquito. Iker es un tío que tiene un pedazo de canal. Y hay que visitarlo. Es un canal de esos que ya os digo, yo que soy un negado en ese mundo de los vuelos largos, de los grandes aviones, de los airliners, yo no entiendo ni papa, pero me quedo maravillado de cómo se manejan en aviones de ese calibre, ¿no? Cómo planifican el vuelo, cómo lo meten en el FMC, en fin, cómo manejan las siglas STAR, todo este tipo de cosas que algún día aprenderé, evidentemente. Todos los días aprendo algo nuevo y algún día llegará, pues, el momento de volar en un avión grande. De momento, esto que llevo hoy es de lo más grande que he volado. Creo que es el más grande. El resto me dan yuyu. No los controlo. Y claro, no vas a llevar un pedazo de bicho de esos a mano porque no tiene ningún sentido, vamos. Sí, dice aquí Juan en el chat, comenta que muy buen trabajo el de Ñigo, sin duda. También tiene Discord, sí, eso es. Bueno, pues eso, Íñigo, Iker, bueno, gente de mucho nivel. Así que si no estáis viendo el directo, ya os lo recordaré en el vídeo cuando se guarde, porque quizá lo edite, y os recordaré y os pondré aquí debajo cuáles son los canales tanto de Iker como de Íñigo. Hay que verlos, ¿eh? De verdad, no os vais a arrepentir cuando entréis en esos canales. Además, bueno, ya lo habéis visto aquí, ¿eh? Es gente que cualquier duda que tengáis. Cualquier duda, si están ellos aquí en el Discord, se lanzan a ayudar como en plancha, vamos. De vez en cuando lo suelo decir, ¿no? Tenemos la suerte, tenemos la inmensa suerte de tener un grupo aquí, el de X-Plane en español, comandado por Benjamín, que aunque ahora mismo está muy liado, tiene mucho curro y bueno, el curro no le permite asomarse por aquí muy a menudo. Pero bueno, gracias a su trabajo y su impulso, pues ha animado a otra gente aquí a hacer cosas, pues por ejemplo a mí a hacer lo que hago, ¿no? Y a compartir y a entretenernos, a pasar muy buenos ratos. Y una de las características principales de este grupo es el buen rollo que hay, la colaboración que hay entre todos, el apoyo de unos, de otros. Aquí tienes detalles cada poco tiempo. Por eso digo, y no me canso, cualquier pregunta, cualquier duda, lo que se os ocurra, pedirlo, porque en la medida en la que se pueda hacer o se pueda dar una solución, se dará. No tengáis la más mínima duda. Aquí no hay intereses raros, ni cosas, ni historias ocultas, ni movidas raras. Aquí venimos a pasarlo bien, venimos a compartir, a aprender. Unos saben más de una cosa, otros saben más de otra. Hay gente muy experimentada, hay gente que lleva con esto de la simulación aérea muchísimo tiempo y se ve, saben, fijaros qué vista más impresionante, chavales. A ver a quién no le gusta esto. Sí. Y aquí os voy a dejar una fotito en el apartado de multimedia para que veáis
Qué pasada de vistas. Vamos a hacer alguna otra más. Vamos a darle la vuelta al avión y vamos a hacer alguna más de más cerca. ¡Buah! Ahí, con el sol encima del ala. Ahí lo dejo. En la sección multimedia del Discord. Bueno, vamos allá. Vamos para adentro. Y a ver qué me dice. A ver, hay aquí. Muy buen trabajo. Está bien. Mejorando lo presente. Obviamente. Joder, no, perdonar. Es un lío. Quiero leer lo que tengo en la otra pantalla y no lo veo. No lo veo. Voy a ver si lo puedo leer de otra manera en otro sitio. Porque esto es un rollo patatero. Vosotros lo estáis viendo ahí, pero yo no lo leo. Lo tengo demasiado lejos. Tengo la letra muy pequeña. Tendré que ponerla más grande, o no sé. O en vez de utilizar gafas, utilizar otro tipo de. Vamos a ver. Nada, aquí tampoco lo puedo leer. A ver si lo leo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Niet, tienes dos chivatos amarillos encendidos. Revísalo. Muy guapa las fotos. A ver, dos chivatos amarillos encendidos. Ah, amigo, sí señor. Vamos a ver. No me había dado cuenta de esto. ¿Qué es esto? Bueno, es el fuel, sí, vale, sí. Sí, es la cantidad de fuel, sí, eso es. Cuando entras a partir, si no recuerdo mal, a partir de esta marca amarilla, si no recuerdo mal, es cuando te empieza a avisar de que estás en una zona de reserva, digamos. Es lo que he comentado antes, ¿no? Yo el cálculo que he hecho es si me llegaba con esto para ir a ese aeropuerto, porque he visto pequeño detalle, pero vamos, que lo he visto de casualidad, de que el combustible en aquel aeropuerto estaba bastante mejor de precio que en el que yo estaba en ese momento, con lo cual pues he decidido que con lo que tenía ya me bastaba para llegar. Y la compra o la carga del combustible para el siguiente viaje, pues lo puedo hacer perfectamente aquí en Bornholm, que eso ya será mañana. Haré algún vuelo desde Bornholm a vaya usted a saber dónde, porque mira, no he mirado lo que tengo por curiosidad. Voy a hacer una incursión en el FS Economy, voy a ver en Bornholm qué vuelos tengo. Vamos a ver, pues tengo un vuelo a Dinamarca para 19 pasajeros, no está mal. A ver si aguanta para mañana. Además son 171 millas, que tampoco es demasiado. Hay otra de 16 pasajeros a un aeródromo militar en Suecia, pero ya son 214 millas, 16 pasajeros. Bueno, en fin, vamos, que hay cositas aquí para hacer. Eso no quita para que a mí mañana se me cruce el cable y haga otra cosa diferente, por ejemplo, cambiar de avión. Si encuentro en aquel aeropuerto otro avión que me guste más para hacer un saltito por ahí más corto, tampoco descarto
que lo pueda hacer así. Vamos a ver aquí. Vale, todo bien. Bueno, pues aclarado el aviso de... Aparece el aviso contestado. El tema de Niet contestado. Tienes dos chivatos, vale, ya le he dicho, bien. Muy guapas las fotos, cierto, todo ok, bien. Pareces catalán, me dice, sí. Debe ser esos viajes que hago para ver a mi hija en Barcelona, que se pega todo, macho. Lo puedes coger y lo vuelven mañana si quieres, sí, eso es. Sí, sí, en este tipo de vuelos, este concretamente que acabo de mirar ahora, lo puedo bloquear ya, si quiero. Lo puedo bloquear, lo guardo y mañana con este mismo avión desde ese aeropuerto puedo hacer el siguiente vuelo. No hay ningún problema. Pero ya os digo, como yo soy un nácrata, pues hay veces que planifico cosas y en el momento de salir, pues me encuentro que hay un avión que me apetece más, que me apetece volarlo en ese momento, por lo que sea. Y no es la primera ni la segunda vez que lo cambio. Bien. Me dice Niet que es mejor coger asignaciones individuales. Dan más pasta que los grupos. Sí, sí, eso es evidente. Si coges... No suele haber demasiadas asignaciones individuales, por lo menos en este tipo de aeropuertos, para llenar o para acercarte a llenar un avión de estas características, ¿no? La 1900, voy a consultarlo para no equivocarme, pero la 1900 puede trasladar 19 pasajeros. Conseguir 19 pasajeros sueltos es muy complicado, a no ser que las asignaciones las haya hecho alguien que tenga una FBO y vuele con este aparato, que también me lo he encontrado, ¿eh? Ojo, no es que sea imposible, pero es un poquito más complicado. Eso sí, a lo mejor 15 individuales, y el otro día cogí yo una de 12, al día siguiente cogí 16. Claro, 16 individuales, eso sí que es una pasta. 16 individuales y un recorrido inferior a las 200, a las 200 millas, pues eso lo haces en un pispás y te has embolsado pues una buena pasta. Y efectivamente, y con esas cosas es con las que hay que jugar. Hombre, al principio todos esos detalles se te pueden escapar. Eso es evidente. Os lo dice Torperman, que yo soy el más torpe de aquí, ¿eh? Que no os penséis que aquí porque yo hago vídeos soy un fenómeno de la materia, ¿eh? Para nada. Yo lo que soy es más descarado y más osado. Y como me gusta enredar, pues me meto en todas las movidas. Pero yo, como digo siempre, estoy en fase de aprendizaje. Bueno, os pongo aquí ahora otra vez el Little para que se vea. Cierto que no se pueden tomar pasajeros con diferentes rumbos de destino y hacer un vuelo con escala. Sí se puede hacer. Mira, esa es muy muy buena pregunta, porque esa sí que es otra forma de ganar dinero, haciendo no un vuelo directo, sino haciendo un vuelo en el que hacemos una escala o dos o las que nos dé la gana. Imaginaros que yo voy de un punto A a un punto C, pero tengo pasajeros para llevarlo a un aeropuerto intermedio, el aeropuerto B. Pues entonces lo que hago es cogerme ambas asignaciones, la de la B y la de la C, las paso a mis vuelos y lo que hago es un vuelo con gente que va a dos sitios diferentes. Voy al primer destino, allí reporto mi vuelo, ahí se quedarán los que se tengan que quedar y con el resto continuaré hasta el siguiente destino, que es el, en este caso, el final, ¿no?
Esos destinos B y C son perfectamente compatibles. Yo puedo coger viajeros para ambos sitios y dejarlos a cada uno donde corresponda. Esa es otra fórmula de sacarle rendimiento a un viaje. Esa es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Lo que sí tenéis que tener en cuenta en ese caso concreto es el tema, por ejemplo, muy importante del combustible. Ahí sí, ahí hay que calcular las cosas bien y saber a ciencia cierta si cuando lleguéis al destino vais a tener combustible para cargar en caso de necesidad, para no tener que hacer saltos en vacío ni cosas raras ni traer combustible de otros sitios, que ha habido veces que he visto aquí hacer películas de pero muy complejas, ¿eh? Entonces, ese tipo de vuelos sí que hay que tener ese cuidadito, ¿no? Bueno, os voy a poner aquí ahora otra vez. Fijaros ya dónde estoy. Estoy llegando al punto. Ulred, que es donde giraremos para hacer, para capturar ese ILS. Así que vamos a empezar a descender. Primero a reducir la velocidad, que vamos muy altos de velocidad. Enriquecemos la mezcla. Subimos el paso un poco. Bajamos la potencia. Y voy a elegir ya una altitud de 2.300, por ejemplo. 2.200, venga, 2.200, nos vamos a 2.200, descendiendo a 1.500 pies por minuto. Ahí se ve la isla y allí al fondo se ve el aeropuerto, si no me equivoco. No me equivoco, ese es el aeropuerto. Bien, desde este extremo de la isla vamos a volar hacia el aeropuerto. Descendemos y vamos a tratar de moderar la velocidad. Vamos a poner un momentito. Bueno, ahí tenéis. Ese es el aeropuerto. Vamos a este vértice de la isla. Y desde aquí, prácticamente en línea recta, nos vamos hasta el aeropuerto. A ver, claro, perfecto. Siendo así, entonces se puede meter los 19. Sí. Niet, contando con el piloto. Vale, eso es. Bueno, jeje, sí, claro. Quita el mapa. Cago en shots. Sí, señor, ya lo he quitado. Joder. Qué carácter tiene el cocinero, macho. Por cierto, ayer nos acordamos de ti, ¿eh? Me salió una merluza impresionante, que lo sepas. Bueno. Ahí está el punto Ulred, donde vamos a hacer nuestro vuelo hacia el ILS. Y voy a poner, ya que no lo he puesto antes, 110.30, que es la 110.30. Vale, ya lo voy a dejar preparado. India Romeo Eco es el indicativo de ese localizador ILS. Estamos llegando al punto. Bueno, voy a subir un poco la potencia, no vayamos a liarla. Vale, estamos a 2.200. Vamos a bajar a 2.000. O incluso a 1.800, porque la altitud de este aeropuerto, vamos a mirar, si no me equivoco, que lo he mirado antes, pero a ver, eso sí está, nivel del mar 49 pies, perfecto, bien, no me equivoco. Vale, ahora vamos a dejar que esto haga, el GPS haga su trabajo.
Y aunque hará un viraje un poquito amplio, luego me llevará a la senda del localizador ILS. A ver si lo capturo a una. Vamos a ver si lo capturo correctamente. Para eso hay que estar atentos a este relojito de aquí y ver. Ahora que ya estamos haciendo el viraje, le voy a ayudar un pelín con los pedales. A ver si lo cerramos. Cerramos un poquito más el ángulo de giro. Bien. Vale, ahí al fondo se ve perfectamente el aeropuerto y nos vamos a colocar ya en modo localizador en el. Ahí está, modo localizador y modo approach. Vamos a ver si lo captura. Estamos un pelín por debajo, me parece, en este momento. Estamos un pelín por debajo, si no me equivoco. Sí. Bueno, de momento da que estamos por debajo. Vamos a hacer una cosa. Miro. Vamos a poner el paso alto. Mezcla rica. Fuel pump. En honor a mi amigo Ned. Me pregunta. Acerca de lo de la cena. ¿Y de pan qué? De pan me parece que sobró media barra. Y llevé pan para un ejército, pero bueno. Lo que sobró fue pescado, que luego lo tuvimos que repartir en tuppers para llevar a casa. Lo que no sobró fue ginebra. Cayó toda la botella entera, macho. ¿Cómo trasiega la peña? Y luego tuvimos una jam session musical con música irlandesa a tope, así que fue una noche redonda. Bueno, vamos a ir preparándonos. Tren abajo. El ILS, yo diría que ya lo hemos capturado porque tengo las dos marcas. Vamos a ver si os las pongo para que se vea. Ahí. Estas dos marquitas verdes, esta de aquí indica que estoy en la altitud y esta de aquí indica que estoy en la senda. Es decir, rumbo correcto, altitud correcta en principio. Vamos a ver, vamos a ir reduciendo ya la velocidad. Voy a meter un punto de flaps, primer punto de flaps. Hay que reducir más la velocidad por si acaso. Ahí estamos viendo ya la cabecera de la pista. Bueno, voy a quitar el chat para que se vea totalmente la pantalla limpia. Luego ya leeré si es que ponéis alguna cosa. Ya lo leeré cuando estacione. Bueno, ese aviso es que he perdido el piloto automático por una falta ese es el aviso de que entras en pérdida, bueno, de que vas a entrar en pérdida, con lo cual el piloto automático se desconecta. Hay que tener cuidadito con eso. Hay que estar centrado. Y como siempre digo, cuando estoy con esto tengo tantos frentes abiertos que al final no sabe uno a qué dedicarse. Bueno, voy un poquito rápido, voy un poquito rápido. Segundo punto de flaps, ahí va. Vale, vamos a ir reduciendo.
vamos muy rápido. Y ahora yo diría que el... Vaya, la lié, señores. La lié, que toca antes de tiempo. Ya habéis visto que se me ha ido el avión abajo. La lié. Bueno. Bien, para que veáis lo que os digo, que aquí te despistas un momento y la preparas. Aterrizaje brutal. No ha quedado ni el tato. Bien, esto es por estar a lo que no hay que estar. Y no aprendo, ¿eh? Y no aprendo. Hay que estar centrado a... Pero muy centrado. Vamos a ir parando. Ahí en verde tengo la línea para entrar a la plataforma. Vale, me ha caído la potencia de manera brutal. Así que... Es mejor entrar un poquito más alto de potencia, está claro. Al meter el segundo punto de flaps, se ha frenado excesivamente la velocidad y la he liado parda, pardísima. Bueno, fuera landing y estrobos, fuera, fue el pump. Bien. Esto también fuera. No sé por qué no me deja apagarlo. A ver. Ah, está apagado. Vale. Esto, no sé por qué sigue funcionando la luz. Vale, ahora sí. Bien. Bueno, pues nada, vamos al parking. Y ahí enfrente, creo. Aquí, vamos a ver. Bien, ahí enfrente me voy a quedar. Bien, aquí me voy a quedar. Enfrente del Borgholms Lufthavn. Este. Isla danesa, como he dicho. Ahí tenéis la bandera de Dinamarca. Aquí lo paro. Vamos a parar motores. Vamos a parar motor, mejor dicho, porque el otro ya se había parado antes. Que era por eso por lo que se me iba el avión a un lado ahora mismo cuando estaba rodando. Bueno. Vale, vamos a ir apagando aquí todo. Aviónicas. Hay aviónicas también afuera. Vale. Ahí está. Estacionado el avión. Bueno, voy a dejar un poquito esta luz para que se vea algo más, porque si no, no se ve un carajo. Y vamos a reportar el economy, finish flight. Ya veis, a los buenos no les pasan estas cosas. Los buenos aterrizan de maravilla con unos aviones enormes. Y yo todavía no. Yo todavía hago unos aterrizajes bastante malos. Diría que el... Casi el 50% de mis aterrizajes son bastante mejorables. Algunos son absolutamente horribles. Pero bueno, insisto. Tengo recorrido para aprender todavía. Bueno, vamos a ver qué dice aquí la peña. Me voy a meter al
chat un momentito. Vamos a ver. Eres, vamos a ver. Vale. ¿Y de pan qué, papá? Juan Muñoz me pregunta si soy músico. Aficionado. Músico aficionado. En su día toqué bastante más que ahora. Toqué en un grupo, en bodas y en cosas así, en fiestas. Pero ya llevo muchos años que no meto horas con la guitarra. Y ayer me destrocé los dedos dándole caña ahí a la Irish Music. Pero bueno, poquito a poco también hay que darle un poco al tema de la música, que me gusta mucho. Niet, fuego en el motor izquierdo, sí, bueno, fuego, o por lo menos ha parado, o se ha roto o algo, porque me he quedado sin motor izquierdo. Y como veis, pues esto de volar, pues es fácil, pero si te descentras un poquito, sobre todo en el último momento, la preparas seguro. Vamos, la lía es parda, pero así. Entonces, para que... Yo sé que hay vídeos muy buenos por ahí, muy bonitos, gente buenísima haciendo cosas, pero joder, los malos y los que estamos aprendiendo también tenemos derecho, ¿no? ¿O qué? ¿O no? ¿A que sí? Pues eso, para que veáis que no es tan fácil, que llegar a esos niveles que tienen algunos es a base de hacer muchas, muchas prácticas, muchas horas, meter muchas horas. Y luego una cosa que es muy recomendable y que yo, por ejemplo, todavía no he hecho, es hacer un curso impartido por gente que imparte cursos. O sea, lo de ser autodidacta, pues está muy bien. Yo soy un defensor, toda mi vida me ha tocado aprender como he podido y buscarme la vida, sobre todo. Pero no cabe duda de que cuando tienes un profesor y te puedes formar un poquito en estos temas, pues tanto mejor. Entonces os aconsejo que, bueno, hagáis todo lo posible por hacer un curso. Y creo, como Niet está haciendo ahora mismo uno, vamos a ver cómo funciona ese tema. Y es probable que este que os habla también acabe entrando en esa dinámica para poder aprender cosas de manera más seria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ahí ya los que imparten las clases, pues entre ellos hay pilotos reales, pilotos, bueno, gente que es piloto en la vida real. Todo esto ayuda mucho. Y si no me equivoco, pues tampoco es tan caro. O sea, se puede hacer un esfuercillo y formarse a ese nivel. Bueno, veo que me he dejado aquí. He apagado todo y me he dejado los flaps sin subir. Vamos a ver. No va a subir porque esto da un poquito de pega al ojo. Bueno. Ahí una vista del aeropuerto de Bornholm. Muy bonito, por cierto. Muy, muy currado, la verdad. Joder, da gusto cómo hacen las cosas en algunos sitios. Y nada, sin más, vamos a dejar por hoy aquí el directo. Y el próximo, pues no sé, igual mañana por la tarde, si me animo, o se anima alguien conmigo, ya lanzo aquí la invitación, pues podemos hacer uno, ya con algún avión más pequeño, si no os queréis liar con uno así tan grande, pues la Piper o la Cessna, cualquier avión de estos que sea un poquito más sencillo de llevar, pues estáis invitadísimos. Os metemos en el Amachi rápidamente y a volar en grupo, chavales. Bueno, sin más, que tengáis un buen sábado. Yo voy a ver si me hago otra con los amigos, esta vez con otros. Así que aquí lo dejo. Un abrazo a todos y hasta pronto. Agur.